Gracias. Pues vamos a pasar a la última cápsula del tema de la dermatología pediátrica y vamos a hablar seguramente de la patología dermatológica pediátrica más frecuente, que es la dermatitis atópica. Y nos vamos a centrar sobre todo en el uso de los corticoides en la dermatitis atópica. ¿Cuándo quiere, doctor Rival? Estupendo, pues vamos allá. Vamos a intentar ver cómo se utilizan los corticoides en la dermatitis atópica y también la idea sería poder transmitirles un mensaje que sea útil, claro y fácil para poder utilizar en la consulta. De atopia y de muchos tipos, por tanto, el tratamiento va a variar. Casos leves como este, casos más graves como este, casos muy difíciles como este o casos generalizados como este, evidentemente tendrán un tratamiento distinto. En la definición de atopia, si se fijan en la última línea, hablamos que es difícil el manejo de la misma. Por tanto, de entrada ya no va a ser una cosa fácil de poder abordar. Por supuesto que en la fase distinta de la enfermedad tampoco podemos utilizar los mismos fármacos. Formas agudas, subagudas o crónicas deberán ser tratadas de un modo distinto. Yo siempre me hago esta pregunta antes de empezar a tratar una atopia. Hay muchos casos en el que existe un desencadenante evitable. Por tanto, no gasten mucha química, muchos productos, cuando a veces retirando alguna actuación o alguna sustancia, esto puede ser suficiente. Y les voy a poner algunos ejemplos. En la queilitis atópica, si el niño tiene el costumbre de pasarse constantemente la lengua alrededor de los labios, porque de este modo, humedeciéndoles, disminuye la sequedad que notan los mismos. Este costumbre, si conseguimos modificarlo, por supuesto nos va a evitar mucho tratamiento en la zona. En la pulpitis atópica la situación es la misma. Si yo tengo la manía de ponerme el dedo en la boca en lugar de poner la pipa y mi dedo sale con este aspecto, los enzimas proteolíticos que se encuentran dentro de la saliva están empezando a digerir mi propia piel, provocando este tipo de actuación. Evitando esto, evitaré la situación. Observen algunos casos pues, más severos de irritación por el propio pulpitis atópica, como es muy común, ¿no? En la blefaritis atópica a veces la situación también es la misma. Los niños no se rascan los ojos con las propias uñas, sino que tienden a utilizar esta parte de la mano para frotarse. Esto puede ayudar mucho de noche utilizando guantes o gafas de protección como las que se utilizan en aviones o para poder tener un tipo de antifaz para proteger la zona. También, por supuesto, en la dermatitis plantar infantil y juvenil, evitar la sustancia que provoca, en este caso el objeto que provoca la maceración, el tipo de bamba, el tipo de calzado deportivo que provoca la maceración, también nos puede ayudar. Recuerden que la dermatitis plantar, pues muchas veces nos planteamos, ¿será una alergia al calzado? ¿Serán hongos? ¿Será algo del calcetín? ¿Es que el niño siempre va con deportivos? O quizás simplemente se trata de que es un niño con una piel más sensible, una piel más seca, y el propio contacto con su sudor, igual que lo que pasaba con la saliva alrededor de la boca, el propio contacto con su sudor y la maceración de estar en la escuela, les provoca este tipo de reacción. Recuerden que si no hay afectación exclusiva interdigital exclusiva, que podría ser un hongo, o afectación exclusiva del dorso del pie, que podría ser una dermatitis alérgica de contacto al calzado, estamos hablando siempre de un eczema. Aunque tenga un aspecto un poco disidrótico, como en este caso, o a veces observen también el fenómeno de Koeppner, que también se ve en la dermatitis atópica, el roce del dedo contra el zapato provoca una reacción de eczema en la zona de roce. Esta pequeña malformación del dedo hace que la enfermedad sea más prominente en esta zona. El pie de atleta como tal, no existe aquella patología que no se cura nunca y que sale cada primavera, puede salir. Simplemente se trata de una dermatitis plantar infantil y juvenil. ¿Cómo trataríamos esta dermatitis? Pues con un corticoide potente. Recuerden que la planta del pie es muy gruesa, por tanto el efecto que puede tener un poco de adelgazar la piel, el efecto de atrofia del corticoide en la planta del pie no se va a manifestar, y un queratolítico puede ser una urea hasta un 30% en cura oclusiva. La disidrosis o pomfolix, que son estas pequeñas vejigas de agua que parecen muy pruriginosas en las partes laterales de los dedos de los niños o a veces en la cara lateral del pie, tienen influencia estacional y emocional. Esta es una imagen clásica, aunque parece campápulas, son vesículas, tienen contenido líquido en su interior. Observen con la foto en esta dirección, se pueden observar un poco mejor. Aquí un corticoide medio y un queratolítico no en cura oclusiva, no lleguen a un 30% que va a irritar, un
va a ser suficiente. Veamos algunas normas específicas del tratamiento de la dermatitis atópica. Si pudiéramos escoger de bañarnos como este niño de Ouagadougou, cerca de Burkina Faso, en un río, en lugar de estar pues, en casa, en el fregadero, como decía, con nuestra mamá, pues la situación también cambiaría un poco. La mayor parte de nuestros niños reciben de 8 a 12 baños semanales y la mayor parte de ellos con jabón y agua clorada que sale de nuestros grifos. Si yo tengo una piel sensible, es probable que solo este hecho ya provoque una cierta irritación a mi propia piel. Por tanto, ojo con las piscinas, las horas de piscina, las horas de baño en casa. Una ducha rápida es mucho menos agresiva que 20 minutos sumergido en una bañera. Además, se le añado un jabón dentro de la bañera. La mayor parte de las casas podemos encontrar, como en la mía, pues 50.000 productos todos destinados a lo mismo, que es decir, eliminar la capa de grasa de la piel. Tanto el jabón, su función es desengrasar la piel. En un niño atópico, ¿qué busco? Justo lo contrario, que tenga este film hidrolipídico que le proteja, por tanto, añadirle grasa, no robarle grasa con detergentes. Cuidado con los corticoides. Y esta crema que me dieron en la farmacia, o que me recetó el dermatólogo, o que la pediatra me aconseja, ¿cuánto tiempo hará que la usa? Pues hay que advertir a los padres que, aunque funcione, hay que ser cauto a la hora de utilizarla. Por supuesto que el excipiente vuelve a ser un punto clave. Si voy a recetar un ungüento en una zona de un eczema agudo, voy a fracasar. Las zonas muy secas toleran el ungüento, una zona muy aguda con vesículas no lo toleran de ninguna moda. Por tanto, si está muy seco, ungüento. Si está bastante seco, pomada. En una situación normal, receten crema. La crema vale para casi todo. Si está muy húmedo, pasta. O si está tan húmedo que rezuma, los fomentos son útiles en estos casos para que el niño esté mejor. Cuando tenemos que escoger entre un corticoide y un inmunomodulador tópico, a veces la decisión es difícil, sobre todo en zonas muy concretas que sabemos que son de mayor riesgo para provocar atrofia. Esta duda no nos la plantearíamos nunca en un codo, en una palma de la mano o en una planta de un pie. Yo diría, la eficacia de los corticoides tópicos va en relación, y en la línea inferior serían los efectos secundarios, a los efectos secundarios más eficaz, más efectos secundarios. Esto es así. Con los nuevos corticoides cada vez tenemos más eficacia con menos efectos secundarios. Pero con los inmunomodulares tópicos, sobre todo tacrolimus y pimecrolimus, tenemos no muchísima eficacia, pero bastante eficacia sin ningún efecto secundario, al menos a nivel local, encima de la piel, aparte de un discreto sensación de calor o de picor que algunos niños pueden presentar al entrar en contacto con estos fármacos. ¿Qué ocurre? Pues un poco con lo que les comentaba con los moluscos. Intenten investigar los padres que buscan qué experiencia han tenido, de qué palo van a la hora de recetarles un corticoide o otra sustancia. Existe una enorme cantidad de corticofobia. Muchos pacientes no quieren oír hablar de corticoides y también en estas ocasiones los inmunomoduladores tópicos pueden ser de una ayuda para el pediatra a la hora de aconsejar cómo tratar aquel tipo de eczema. ¿Qué es el concepto del tapering y que se ha puesto tan de moda en la dermatitis atópica? Sería cuando yo, en lugar de utilizar un corticoide durante un tiempo concreto y luego parar de golpe y esperar al siguiente brote para volver a tratar, sería utilizar los corticoides de un modo de disminuirlos de forma paulatina. Existen distintas opciones, les he preparado un par de opciones. Una opción podría ser 15 días de un corticoide tópico, los siguientes 15 días utilizarlo a días alternos, a continuación 2 semanas más utilizándolo solo 2 veces por semana y 2 semanas más utilizando una sola vez a la semana. Esto es una opción en pacientes de estos que les recidivan enseguida cada vez que bajan un poco la dosis, el paciente vuelve a entrar en un brote y ustedes no han sido capaces de identificar algún factor evitable, que esto a veces ocurre. No hay forma de conseguir que el paciente esté bien porque cada vez que deja el tratamiento empeora. Entonces una pauta larga, un poco agresiva, pero con unos resultados excepcionales. Otra opción sería para pacientes menos graves, pues 7 días de un corticoide tópico, los siguientes 7 días a días alternos y los siguientes 7 días 2 veces por semana. Estos pacientes que no tienen tanta tendencia a recibir el VAR pueden funcionarles muy bien
con esta alternativa. Los inmunoglobulinas tópicos tienen pues estas dos opciones, el tacrolimus y el pimetrolimus. Uno está en ungüento, pomada más grasiento, y el otro en crema. El tacrolimus tiene dos concentraciones y el pimetrolimus solo una. Y estos pues son los nombres comerciales que conocen, y también conocen el precio, que es muy superior al precio de los corticoides tópicos. Bueno, los inmunomoduladores tópicos tienen una eficacia y seguridad probadas, pero ¿en qué casos no debo recetar un corticoide tópico? Bueno, no es una respuesta fácil, pero un poco la idea es esto que les comentaba. Intenten ver los padres de qué palo van, esto les puede ayudar. Zonas muy concretas, como pueden ser los párpados, son zonas, o los genitales, zonas muy delicadas, son zonas donde intentamos no utilizar corticoides. ¿Qué es muy importante para ahorrar corticoides? Pues la xerosis, la sequedad de la piel, interbrote, es también parte de la enfermedad. Y no es la misma sequedad que vemos en la ictiosis, sino que se trata de una xerosis postinflamatoria, igual que en el asma. Y yo no me digo esto, y ustedes saben mucho más que yo, también se trata entre los brotes. En la dermatitis atópica esto puede resultar muy eficaz. ¿Solo tratamos las crisis? ¿Somos eficaces usando corticoides solamente, o tratamos las épocas sin brote? Bueno, aquí tendrían un ejemplo de lo que es clásico. El paciente empeora, le doy un tratamiento tópico. El paciente mejora, no le doy nada. Vuelve a empeorar, le vuelvo a dar un corticoide. El paciente mejora. Vuelve a empeorar, le voy otra vez a dar otra tanda de tratamiento. O podríamos hacer esto, que ser un poco proactivos. Le doy una tanda fuerte de tratamiento, mejora, y hago mantenimiento durante el tiempo que sea necesario para conseguir llegar a una estabilización del cuadro. Y esto a la larga ahorra más corticoides que no hacer pues 3, 4, 5 tandas de corticoides a lo largo del año. Voy a terminar con este artículo, donde valoran un poco las diferentes capacidades que tenemos de enseñar a nuestros pacientes a ser más hábiles manejándolo. Y en el Reino Unido utilizan las enfermeras con esta capacidad docente, y en este artículo se demuestra que los pacientes que han sido correctamente, los que han pasado un rato con su médico o con su enfermera, lo que allá llaman the school of atopy, que sería el tiempo que dedico a enseñarles a cómo convivir con su problema, pueden conseguir una mejoría enorme, disminuye mucho la cantidad de corticoides y pueden aumentar hasta un 800% la cantidad de emolientes que usan, que protegen su piel con esta capa grasienta necesaria para su tratamiento. Y con esto termino haciendo un poco de promoción en el mismo auditorio donde normalmente estábamos con los compañeros de Olguín Tope. Pues realizamos cada año el curso de dermatología pediátrica, el demopediátrico, mi compañero que está jugando, y este año, con los problemas de la COVID, aún estamos barajando qué tipo de alternativas y cápsulas y semipresencial, que veo que aquí funciona bien este sistema vuestro. Muchas gracias por vuestro tiempo.